20.000 euros por cada grado de minusvalía para las víctimas de la talidomida. La justicia les ha dado la razón tras más de 50 años de lucha al condenar a la farmacéutica alemana Grünenthal a indemnizar a los afectados. Todos ellos con extremidades cortas, malformaciones y problemas internos por ingerir sus madres este fármaco contra las náuseas durante el embarazo entre los años 50 y 60. La farmacéutica cometió un fallo de negligencia al distribuir la talidomida en España cuando ya se conocían en Europa los efectos nocivos para el feto y el medicamento estaba prohibido en Alemania, según la sentencia. El pasado 14 de octubre se celebró el juicio en el que unas 180 víctimas de malformaciones causadas por la talidomida pidieron una indemnización de 204 millones de euros a Grünenthal. El fallo del juzgado no es firme y contra él cabe un recurso de apelación que se puede presentar en el plazo de 20 días.